sede administrativa, la nueva sede administrativa y deportiva, Gabriel Ochoa Uribe. ¿Por qué la bautizamos Gabriel Ochoa Uribe? Porque el doctor Gabriel Ochoa Uribe fue el que diseñó, me contó el hijo médico Ochoa, fue el que diseñó todo esto. Cuando Miguel Rodríguez en su época, en el año 78, diseñó todo esto. Y desde el año 90 esta sede no se la metió ni un peso. Gracias a la gestión de mi esposa Miriam y de John Jairo Mosquera, se echaron al hombro esta hermosa sede. Ellos son los que se encargaron de eso. La verdad, yo ahí no participé. El esfuerzo es de doña Miriam, John Jairo y todos los que trabajaron y todos los que, la mayoría de los que están acá, que aportaron. Pues, todos nos aportaron. Llevaron Rojo Sur, del Aguante, de Belicia, de Disturbio Rojo, de todos, de Armando Pulido, de hinchas de Bogotá, de Medellín, de Nueva York, de Nueva Jersey, de todas partes del mundo. Todo esto lo hemos ido modernizando gracias al apoyo de todos. Esta sede se hizo, o la hicieron entre Miriam y John Jairo, con toda la tecnología bien hecha. Es una sede que en 20 o 30 años va a estar así. Solo habrá que pintarla nomás porque tiene tecnología de última generación, en granito de mármol, panel con 20 o 30 años de garantía. La verdad es que queremos dejar un legado a la familia Gómez Geraldo. Queremos que cuando mañana o pasado mañana estemos, vengan otros, quede algo bien hermoso. Y cada que alguien pasa por América, deja un legado, deja una historia. A todos muchas gracias y muy agradecido con todos. La verdad es que en América todos saben que tuvo unos momentos de gloria, luego cayó muy abajo. Poco a poco lo hemos ido levantando de la mano de todos. Esto no es un éxito solo de Tulio Gómez o Juan Cruz, etcétera. Cuando nosotros estamos allá celebrando una copa, hay cientos de personas trabajando. La señora de los tintos, el médico, el terapeuta, Aida por un lado, Restrepo por otro lado, todos. Esto es un trabajo de todos. Porque si todos trabajamos unidos, el éxito estará asegurado. Muchas gracias y muy agradecido por todo el apoyo de ustedes. Gracias, don Tulio. Yo sí quiero un aplauso que se escuche más fuerte para don Tulio. Ahora invitamos a nuestro presidente ejecutivo, Mauricio Romero, también que se acerque y nos comparta unas palabras en esta noche. Bueno, muy buenas tardes, ya casi noches para todos. Mis muchachos que están por allá atrás, como malos estudiantes, parecen allá atrás. Muchachos, muchas gracias. Empiezo por agradecerles a ellos porque acabaron de llegar y creo que hacer el esfuerzo de quedarse acá junto con el cuerpo técnico para nosotros nos demuestra que ellos están igualmente sintonizados con nosotros en la consecución de este gran objetivo que celebramos hoy. Hoy estamos celebrando 94 años de historia de este club. Le decía yo en esta mañana o al mediodía a los miembros del comité administrativo y del fútbol femenino, categorías de formación, que he sido un afortunado de participar en estos 94 años de historia de este club desde diferentes aspectos. Como jugador, logré grandes cosas vistiendo esta camiseta y hoy tengo el orgullo como presidente de presentar este importante legado que estamos dejando hoy. Y esto no es gracias solamente a nosotros, sino a gente que nos creyó, gente que creyó en este proyecto. Todo esto basado en el marco de la construcción de patrimonio, porque yo creo que en algún momento nosotros no estaremos, pero qué cosa tan linda veía yo ahorita en el video, la celebración de los títulos que ha tenido América, desde el doctor Gabriel Ochoa Uribe, pasando por el profe Jaime de la Pava, el ascenso, el título de Guimaraes, el título ahorita del profe Juan Cruz, y eso es lo que uno verdaderamente deja, pero tener la posibilidad, no solamente de dejar un legado deportivo, sino también de dejar un legado patrimonial, eso no tiene precio. Yo quiero de verdad agradecerle a toda la gente que se sumó a este sueño. Esto arrancó muy pequeñito, como una visión.
y pensamos que era imposible hacerlo en medio de una pandemia. Y hoy vemos que Dios nos ha bendecido y nos ha permitido hoy disfrutar de esta maravilla que tenemos hoy. Este es solamente el inicio, porque nos hemos trazado la meta de sacar 5 proyectos adelante. Inclusive hemos pensado en un sexto, lo hablaba con doña Miriam hoy, pero 5 proyectos que le permitan a esta institución crecer y que patrimonialmente esté a la altura de esos 94 años de historia. Yo creo que ese es nuestro gran objetivo, esa es nuestra gran meta. Y de mi parte, como presidente ejecutivo de este club, quiero de verdad agradecerle a todo mi equipo de trabajo, a toda la gente administrativa que se ha echado este proyecto al hombro, a don Tulio y a doña Miriam por haber confiado en nosotros y que hoy estemos inaugurando esta sede maravillosa. Agradecerle igual de una manera muy especial a José Luis y a la empresa Events por haber estado y habernos facilitado todas estas cosas que ustedes ven acá para que esto fuera realmente una inauguración como nos merecemos. Yo de verdad quisiera darles un abrazo a todos. Ahorita en pandemia no se puede, pero agradecerle a todos. Yo creo que don Tulio ya lo hizo y esperamos que este sea el inicio de cumplir los grandes sueños que tenemos en este lugar. Muchas gracias. Gracias, presidente. También invitamos en esta tarima al doctor Ochoa, que nos complazca con unas palabras, porque es bastante importante el nombre que lleva nuestra institución, la sede administrativa y deportiva. Muchísimas gracias. Les tengo que confesar que tengo una emoción difícil de ocultar. Yo crecí acá desde el año 81-82, cuando papá comenzó a patrullar el Valle del Cauca para buscar una casa propia. América de la época transitaba por diferentes sitios del valle. No solamente se trabajaba en Águila Roja, sino teníamos que ir a los ingenios, al ingenio San Carlos, al ingenio Manuelita, al CIAT. Y eso era muy agobiante para el equipo porque los trayectos, los desplazamientos eran larguísimos. De hecho, Cascajal era lejísimos. Hoy estamos a un minuto del sur de Cali, pero era... Les quiero agradecer esta distinción a nombre de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mi madre. Me siento muy conmovido, muy emocionado y yo soy parte de esto y lo seré hasta que Dios me llame a cuentas. Millones de gracias a todos. Gracias Tulio, Miriam, John Jairo, qué labor tan hermosa han hecho, presidente. Gracias por darnos la oportunidad de disfrutarlo. Gracias, doctor. Ahora invitamos al canterano que triunfó en el equipo, que celebró en cancha la estrella número 13, que en su paso por el fútbol europeo siempre estuvo pendiente de América de Cali. Regresó a la institución en diciembre, específicamente un 31 de diciembre del 2019, para conducir desde la cancha al equipo de su corazón y levantar un nuevo título con la institución, la estrella número 15. Adrián Ramos, lo invitamos para que nos regale unas palabras. Bienvenido. Buenas noches, un saludo para todos y bueno, agradecerles por estar aquí presente. Y bueno, para mí es un motivo de orgullo todo esto que estamos viviendo. Y bueno, ojalá sigamos para adelante y sigamos con esos éxitos, ese compromiso que hemos asumido todos para que América cada vez esté en lo más grande. Yo he sido testigo de cómo este lugar se ha transformado para bien. Hoy es una realidad nuestra sede administrativa y deportiva Gabriel Ochoa y para mí es un motivo de orgullo que este lugar es como mi segunda casa, esté creciendo. Gracias a la familia Gómez Giraldo por todo lo que han hecho por este club, que cada vez está en la cima, por hacer el sueño de muchos, ¿no? de personas que siempre han apoyado este equipo y que aún sabiendo que siempre ha sido una lucha, hemos tenido muchas adversidades, pero
que al final con la ayuda de Dios siempre hemos vencido. Y gracias a todos los aportantes, que para hoy Cascajal sea la casa de todos. Como jugador y capitán de la institución, valoramos los esfuerzos que se realizan cada día para poder brindarnos lo que queríamos afuera de la cancha. Es importante ver el avance que se ha tenido en los últimos años. Por último, quisiera también dedicarle unas palabras al cumpleañero, América de Cali, la pasión de un pueblo que representa a esa gente humilde, una institución que llevo en mi corazón, que me hizo profesional y campeón, y que es un modelo en el mundo por su historia y su presente. Feliz cumpleaños, mi Michita, que Dios los bendiga. Ahora, el canterano que nos hace vibrar con sus gambetas y goles. Ñema, como es conocido, lleva en su sangre los colores de nuestra institución. Santiago Moreno, ahora nos acompañará con un breve discurso. Bienvenido. Buenas noches a todos. Estoy muy feliz por este logro de la institución, que me abrió las puertas desde muy pequeño, que me ha formado no solo como jugador, sino como persona. Porque América no es solo un equipo de fútbol, sino una institución que se preocupa y vela por parte humana. Como jugador surgido en las categorías de formación, llegar a Cascajal para mí siempre ha sido un sueño. Porque está más cerca de tus objetivos. Hoy puedo decir que sin duda Cascajal es la casa de todos. Y qué bueno será si me toca en algún momento salir de la institución al fútbol del exterior, convertirme en un embajador y hablar de las maravillas que se siente decir la camiseta de la América de Cali. Gracias a papá Don Tulio, a Miriam por hacer este sueño de realidad. Y claro, feliz cumpleaños, mi Mechita. Bueno, ahora invitamos nuevamente a Don Tulio, a nuestro presidente Mauricio Romero, a que se acerquen a la tarima, y también a Don John Mosquera. Sin miedo, aquí todo va a estar muy bien. Primero, para que no se me asusten, vamos a tener un video, para que se vayan acoplando en la tarima. Hola, los saluda Ricardo Gareca, que está presente en este aniversario de la América de Cali, 94 años, felicitaciones, y es un orgullo formar parte de la historia de la América, así que una historia maravillosa, un club maravilloso, que guardo en el corazón los mejores recuerdos. Saludo a su hinchada, a sus dirigentes, a jugadores, cuerpo técnico y a todo lo que hemos pasado por la institución. Todo lo mejor para ustedes y un abrazo grande. Adiós. Hola amigos americanos, soy Fabián Vargas y en el día de hoy especialmente quería saludarlos y felicitarlos a todos ustedes porque son parte fundamental de estos 94 años de historia de un grande, de nuestra amada Mechita. Gracias por esa buena energía, por ese apoyo, por estar siempre presente. En las buenas, pero especialmente en las malas, que es cuando ustedes han estado. Gracias a todos los directivos, a todo el personal administrativo que ha pasado por el equipo y a todos los jugadores que han sido partícipes de esta historia. Felicitaciones, un fuerte abrazo. Hola familia americana, ¿qué tal? Acá le habla Alexis, el Pulpo Viera, exjugador de la América de Cali. Les quiero mandar un saludo muy grande, felicitarlos por estos 94 años de vida, de historias. Quiero agradecer a esta hermosa institución que me dio la oportunidad de hacer parte, que me dio muchas alegrías, pero me dio algo más importante, muchos amigos, tanto jugadores, directivos, cuerpo técnico como hinchas. Les quiero mandar un fuerte abrazo, que sigan cumpliendo muchos años más, pero lo más importante, que sigan,
ganando muchos más títulos. Bendiciones y feliz cumpleaños. Hola, ¿cómo andan? Les habla Adrián Berbia desde Montevideo, Uruguay. Quería saludar a todo el pueblo americano en este nuevo aniversario y desearle el mayor de los éxitos hoy y siempre. Se los recuerda y se los lleva en el corazón. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, en esta oportunidad quiero felicitar a la América de Cali, mi equipo amado, el cual soy hincha, el equipo que me vio nacer futbolísticamente. Desearle un feliz cumpleaños, que cumpla muchos, muchos años más. De parte de Juan Zapata, le envío un abrazo grande y muchas, muchas bendiciones. Hola, hincha americano. Soy Julián Telles y quiero felicitarlos a todos. Todos los que somos hinchas de la América de Cali estamos de festejo. 94 años del club amado, de la Mechita, de nuestro bicampeón actual, del único pentacampeón de Colombia. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga y que sigan siendo muy felices hinchas americanos de corazón. Hola, soy Willington Ortiz, exjugador de la América de Cali. Quiero en este día muy especial para la América, en sus 94 años, felicitarlos tanto a sus dirigentes como a los jugadores y a los hinchas que hacen posible con su aliento y con la ayuda que le dan al equipo que tenga la posibilidad de darle muchos triunfos, tanto a ustedes como del país. Muchas felicitaciones y que estén muy bien. Un aplauso, por favor, que hoy todo tiene que ser alegría, holgorio, en esos 94 años de pasión y de cascajar la casa de todos. Ahora sí, invitamos a don Tulio, a nuestro presidente Mauricio Romero y a John Jairo Mosquera, nuestro gerente. Bienvenidos. Bueno, hoy le queremos hacer un reconocimiento a John Jairo Mosquera. Le vamos a entregar una placa como un agradecimiento. John Jairo, muchas gracias. John Jairo, con el apoyo de mi esposa, doña Miriam, fue el que se encargó de coordinar con el arquitecto Andrés Felipe Ramírez, que está aquí, hincha de la América, con el ingeniero Galindo. Todos los que trabajaron en la construcción de esa sede, hinchas de la América, quiero ya los pisos, el que pegaba la baldosa, etcétera. John Jairo, muchas gracias. Su apoyo en el América ha sido invaluable. John Jairo es una persona que lleva con nosotros 15 años en la empresa y donde lo mandamos allá hace bien su tarea, con dedicación, con entrega, con honradez, y por donde pasa deja una huella de todo lo bien que hace. John Jairo, muchas gracias. De la familia Gómez Giraldo y Giraldo Gómez, porque recuerda que somos dos familias, la familia Gómez Giraldo y la familia Giraldo Gómez. Don Raúl, que nos apoyó cuando llegamos a la América en la B, nos mandaron 5 jugadores de Medellín. Mandó a Erner, Juan Camilo Angulo, Bejarano. Bueno, muchas gracias, por ahí estaba Raúl, nos apoyó, siempre estuvo pendiente porque yo llegaba al nuevo fútbol y nos apoyó. Muchas gracias a Raúl y a toda la familia Giraldo Gómez, que también es parte de la historia de la América. John Jairo, muchas gracias. Y venga, les voy a anunciar algo que tenemos para más adelante. Estamos trabajando en la construcción de la casa hogar. Queremos una casa hogar donde los jóvenes estén bien, bien cómodos, tengan buena alimentación. Y la casa hogar se llamará Adrián Ramos. En honor y en el agradecimiento, porque Adrián Ramos, desde que estábamos en el 2016, Adrián me llamaba: Don Tulio, ¿cómo va este año si ascendemos? Luis Paz, y con los demás líderes del equipo, con Jesús, con todo el equipo, trabajaron mucho y motivaron al equipo para que no desmayaran y para que lucháramos por el ascenso ya 15, que en medio de la pandemia la logramos. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, cortico, John, de verdad, de todo corazón,
queremos agradecerte porque sabemos lo que te ha costado sacar este proyecto adelante. Ahorita don Tulio decía de la importancia de la gente que no está en la cancha, sino que está detrás de bambalinas. Y yo creo que John es una de esas grandes personas y de esos grandes baluartes que tenemos detrás de las cortinas. Yo quiero leer un momentico la placa. Dice, América de Cali S.A. reconoce a John Jairo Mosquera Valderrama por su excelente labor, compromiso y gestión en la construcción de la sede administrativa. Santiago de Cali, febrero 13 de 2021. Diosito, te hacemos entrega. Muchísimas gracias. Que hable. Diosito, si te quedara el brindis. Las palabras de don John. Buenas noches para todos. Le digo que es mucha alegría la que uno siente de recibir un homenaje de estos. Como lo decía el doctor Ochoa, no tengo como palabras para agradecerles a todos. Esto no es un logro solo mío, es un logro de todos. Hay personas detrás que han hecho una labor muy especial. Y yo quiero reconocerle a Luzaida Rodríguez, que es una persona especial y que ha hecho que esto también evolucione. Como lo mismo a todo el equipo de nuestra área directiva, que es Carolina Herrera, Santiago, que ingresó hace poco, Patricia, que hace parte también del área de gestión humana, Leonardo, que hace parte del área financiera, y Alejandro, que hace parte del área jurídica. Y hay muchas más personas que podría nombrar yo detrás de este logro, porque esto fue algo en conjunto. Somos 178 personas vinculadas con la institución. 178 personas a las cuales tenemos que cumplirles, las cuales tenemos que darles todos sus beneficios y apoyarlas en todo el proceso que compete con el tema de como empleado y como miembro del grupo. Y para nosotros es gratificante saber de que tenemos unos jugadores que son llenos de mucha alegría, de mucho compromiso, de mucha fortaleza, y que hemos logrado en estos dos últimos años tener un bicampeonato. Como agradecerle igualmente a Marcela Gómez por su labor y por haber logrado la estrella del equipo femenino. Cuando empezó todo este proceso de la construcción, hubo una persona que fue la que me impulsó para que hiciéramos esto. Yo no lo hubiera podido haber hecho sino con una acompañante, que es la señora Miriam Giraldo. Yo pienso que ella igualmente debe recibir un homenaje igual que este, porque ella fue la que estuvo impulsando, estuvo liderando, nos estuvo dando fortaleza. Y adicional de que tenemos un poco de tema económico, hemos sacado no sé de dónde, y con el apoyo de muchas personas que hoy están aquí, hemos logrado hacer este proceso. Yo los invito a todos para que nos paremos, para que demos media vueltica. Y para que brindemos por esta nueva sede administrativa. Y por lo nuevo que vendrá para la América de Cali. Feliz cumpleaños y salud para todos. Salud. Salud.
your name. I wanna know your name. Or better yet, stay in there. Just do that. Invitamos a don Tulio Gómez, al presidente Mauricio, a nuestro dirigente John Mosquera, a doña Miriam Giraldo, a este momento tan esperado por todos ustedes. Después de 94 años se hace realidad. Y el médico Ochoa también allí. A esta sede administrativa y deportiva, doctor Gabriel Ochoa. Aplausos, por favor. Don Tulio, por favor, cortemos la cinta y démosle la bienvenida a todos. Gracias.
Necesito un aplauso más fuerte después de 94 años y que esto se hizo realidad. Bienvenidos a Cascajal, la casa de todos. De grupos de 10 en 10 entraremos a conocer nuestra nueva sede. La oficina de disciplina, donde van a guardar los archivos. Este es el cartoncito, ahora llaman a casa. Pero nosotros los hinchas. ¡Siga, siga! ¡Conozca! Sistemas, todo el tema de... ¿Quién puede? ¡Conozca, siga! ¿Esa es la oficina de presidencia? Sí, esa es. Familia Don Julio, saludos por América en la Red, ¿cómo está? Saludos a todos.
Como les decía, pueden ir ingresando en grupos de 10 en 10. Se estará ofreciendo un pasabocas y nuestra torta de cumpleaños. Invitamos a nuestros jugadores de la plantilla profesional a una foto con el fondo de nuestra sede. Los estamos esperando. Jesús. ¿Jefe? ¿Ramírez? ¡Oh! Es el de los bonsais. Hola, soy Adriancho. Sí, vendo bonsais.com. Voy a brindar. Y canto a la brisa. De risas y penas. De momentos malos. Y de cosas buenas. Vinieron a divertirse. Hola, soy Adriancho. Bueno, Adriancho, una palabra aquí para el grupo. Buenas noches. Jote Nelson Velázquez. Don Tulio, si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Quietos para la foto. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar. El público paga para poderme escuchar.
show se acaba. Soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a los que me siguen mi canción voy a brindar. Ya saben, aquí está la casa de todo, Cascajal, de Gabriel Ochoa. Un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga. El escudo del Congreso. Doña Miriam Giraldo. Doña Miriam. Un saludo a mi contrario. Doña Miriam. ¿Alguien me llama Doña Miriam? Al mundo estremezco yo. Prepárense en bailadores. Hoy te dedico mis mejores pregones.
sus ojitos, o tal vez su caminao, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres mandar para la tumba fría. Tú me hiciste brujería. Bruja, bruja, brujita. Tú me hiciste brujería. Demonio. Tú me hiciste brujería. Me echaste no sé qué en la comida. Milton Alegría. Queremos hacer una mención muy especial para las para la empresa. Queremos también hacer una mención muy especial a quienes nos otorgaron esta hermosa torta, que fueron Surtipanes en estos 94 años de América de Cali. Quedó hermosa y está deliciosa, esperamos que la estén disfrutando. Celda, donde no llega el cariño ni la voz.
solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, 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 solo espero que llegue. Ay, 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 el día que la muerte, ay, 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 me lleve a estar con ella. Ay, en fin, a cambiar a mi suerte. Los invitamos a todos a que nos acompañen a partir esta hermosa torta de surtipanes en compañía de don Tulio, doña Miriam, nuestro gerente John Mosquera y el presidente Mauricio, para que también se deleiten, la degusten y vean lo hermosa que está. También son solicitados los directores de área para la foto al lado de nuestro pastel. Patricia, Santiago, Carolina, Alejandro, Leonardo. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál. Santiago, Leonardo, Alejandro, Carolina, sombrero de ala ancha, son solicitados en el pastel. Y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar. Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Mientras tanto en la
carretera va esa mujer, refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Hoy no es mi día, esto es Alá. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. José Raúl, Luz Dari, Amanda, Daniel, para la foto. Aleja. José Raúl. José Raúl. Foto, foto. El coro que aquí les y no se vaya ahí. Y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay, Dios. Venga, Vilma. Vamos. Venga, Ale. Daniel Osa, para la foto. Daniel. Joaquín Emilio. Néstor Osa. Josefina. I like to live in America. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Cuando lo manda el destino, no lo cambia ni el más bravo. Si naciste pa' martillo del cielo, te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de Mormo, cuidado en la acera. Cuidado, camarada, que no corre.
Familias que quieran tomarse foto con el pastel y el fondo. Cuánto tiempo va pasando y yo sin poderte hablar.
siento que gustas de mí. Y no sé por cuál razón los celos me están matando. Quiero estar cerca de ti y mi amor te está esperando. Yo te quiero hacer feliz. Ay, 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 ay. Si pudiera decirte solamente una palabra. Sabiendo